Okay, we want to finish up this particular section by looking at verse 12. Vamos a terminar esta última sesión analizando el versículo 12. Que dice así, Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Now it's interesting that the neo-orthodox theologian, ahora es interesante que los teólogos ortodoxos, Reinhold Niebuhr, ¿cuál es su nombre? Reinhold Niebuhr. Es interesante que el teólogo ortodoxo Reinhold Niebuhr, he called this particular verse an impossible possibility. Llamó a este verso una posibilidad imposible. I don't think that's true. Yo no creo que eso sea verdad. But Sinclair Ferguson makes a great point on this. Pero Sinclair Ferguson hace un punto extraordinario con respecto a esto. This is what he says. Esto es lo que él dice. He says, "Do you do unto others what you would have them do to you?" Él pregunta, ¿tú haces a los otros lo que te gustaría que ellos te hicieran a ti? It is a limitless exhortation. Esta es una exhortación sin límites. When this golden rule has appeared in other teachings, cuando esta regla de oro ha aparecido en otras enseñanzas, because you can find variations of this in Confucius, and you can find it in Kant and others. Cuando esta regla de oro ha aparecido en otros escritos, en especial en los de Kant y de Confucio, when you find it in these other religions or theologians, y cuando lo encuentras en estas otras religiones y teólogos, it's usually stated in the negative. Es usualmente afirmado de una forma negativa. Do not do to others what you do not want them to do to you. No hagas a otros lo que no quieres que ellos te hagan. In that form, y de esa manera, it is always less demanding. Es siempre menos demandante. It forbids action. Esto prohíbe o impide la acción. It doesn't prescribe, it sets limits. A sense? It does not prescribe it, it sets limits. Okay. Esto no, esta afirmación que ellos hacen no la prescribe, sino que pone más bien límites. But what Jesus says, pero lo que Jesús dice, is limitless. Es sin límites. In its demands and scope. Y es muy demandante. So his teaching here is both positive and all-embracing in our lives. Así que su demanda aquí es positiva y para que la abracemos en nuestras vidas. I want them to make sure they understand that. The difference between do you do unto others what you would have them do to you versus do not do to others what you do not want them to do to you. Okay, quiero que entiendan esta distinción de la que les hablo. Jesús dice que hagamos a los demás como queremos que ellos hagan con nosotros. Mientras que otras religiones o teólogos dicen no hagas a los demás lo que no quieres que ellos hagan contigo. Es decir, lo dicen de una forma negativa. You see, what Jesus said, there's no limits to it. Es decir, lo que Jesús está diciendo es que esto no tiene límites. So, how do you really want people to treat you? Así que, ¿cómo realmente quieres que las personas te traten? Okay. Think about the simplicity of this. Vamos a pensar acerca de la simplicidad de esto. You're here because you're trying to study. You want to study the Bible. You want more theological understanding. Ustedes están aquí porque quieren aprender más, están estudiando la Biblia y quieren tener un entendimiento teológico más amplio. Do you realize on this one point in the Sermon on the Mount? Do you realize that in this one point in the Sermon on the Mount? Ustedes se dan cuenta que en este punto del Sermón del Monte, if this was done in our churches, si esto fuese hecho en nuestras iglesias, the maturity level on the part of people, la mayoría de las personas, el nivel de madurez de las personas, would be amazing. Sería sorprendente.
The simplicity of it, though, is just what really takes me from the inside. La simplicidad, entonces, de esto es lo que esto me toma, me saca desde adentro. This is what I said earlier. Christianity is not complicated. Por eso es que yo les dije más temprano que el cristianismo no es complicado. It's just hard. Es solo difícil. And that's what we're faced with. Our flesh just doesn't want to do it. Y ese es el problema, que nuestra carne simplemente no quiere hacerlo. Okay. All right, we're moving on. Okay, vamos a seguir adelante. Now we're going to look at verses 13 to 20. Ahora vamos a ver de los versículos 13 al 20. Okay. Dice así, Mateo 7, 13 al 20. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Okay, so if we were going to diagram this section of scripture out, here's what we'd have. Ahora, si hiciéramos un diagrama acerca de esta sección de la escritura, esto es lo que tendríamos. Okay, there's 4 points here. Hay 4 puntos acá. And they all begin with the number 2. Y todos comienzan con el número 2. Okay, here we are. We've been number 1. Aquí, en primer lugar. 2 ways. 2 caminos. Broad or narrow. Amplio o estrecho. Number 2. Let me repeat that for you. Okay, primer punto, 2 caminos. El amplio o el estrecho. En segundo lugar. Number 2. 2 teachers. 2 maestros. False and true. Verdaderos y falsos. Segundo punto, 2 maestros. Verdaderos y falsos. Number 3. Número 3. 2 pleas. Plea means you ask for something? Yes. Those petitions. 2 askings. I translated that in the notes. I don't remember. Okay. I think, en tercer lugar, I'm going to translate in another way, okay. But similar. Right, en tercer lugar, 2 peticiones. Dos peticiones. Okay, 2 pleas would be words and deeds. Estas serían palabras y obras. And number 4. Y en cuarto lugar. 2 foundations. 2 fundamentos. Sand and rock. Arena y roca. Now in that case, that takes us all the way to the end of the chapter. Ahora, este último punto nos lleva entonces al final del capítulo. Okay, so let's now focus on verses 13 to 14. Pero vamos a enfocarnos ahora en los versículos 13 y 14. Dice, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Okay. In this respect, this isn't a new point. Ahora, en este sentido, esto no es un punto nuevo. Okay. This is another way of saying something that Jeremiah said back in chapter 21. Esto es algo que ya antes había dicho Jeremías en el capítulo 21. Let's read that, chapter 21, verse 8, Jeremiah. Vamos a leer Jeremías capítulo 21, versículo 8. Jeremías 21, 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Okay.
So what Jesus is doing is bringing the choice to bear upon the reader. What Jesus is doing? Okay, he's bringing the choice. They have a decision to make. Okay. There's only one of two ways you're going to go. Okay, lo que Jesús está haciendo entonces es que está poniendo dos opciones ante sus lectores u oyentes. Hay solo dos caminos. What I'm trying to get across to you is there is a necessity, you have to make a choice. Lo que quiero entonces mostrarles, enfatizarles, es que hay una necesidad de hacer una decisión. You'll note here that the way that is broad is easy because it is wide. Ahora, lo que tienen que ver acá es que el camino que es ancho es fácil porque es muy amplio. There is plenty of room for diversity of opinion and lax morals. Es decir, hay mucho espacio para diversidad de opiniones y para inmoralidad. There are no boundaries on thought or conduct. No hay ningún tipo de límites para los pensamientos y las conductas. Homosexuality. Por ejemplo, la homosexualidad. It's fine. Está bien. Okay. Living with people before you're married. It's fine. Vivir con personas antes de que te cases, con una mujer antes de que te cases, también está bien. Abortion is okay. El aborto está bien. Drugs, it's fine. Las drogas están bien. I mean, there isn't anything here of restriction. Es decir, no hay aquí ningún tipo de restricciones. On the other hand, the way that is narrow deals with revelation. Pero por el otro lado, el camino que es estrecho trata con la revelación. That is that God's revelation restricts the pilgrim or the one who's walking the path on the narrow way. Es decir, que la revelación de Dios restringe al peregrino, es decir, a aquel cristiano que camina con él. Okay, now we need to look at the language that's here, because there's some things here in the language I want you to see. Ahora vamos a ver algunas cosas del lenguaje de este pasaje. Hay algunas cosas que quiero que vean de su lenguaje. So we want to use the board again here. Okay, I'm going to need you over here. Okay. All right, now, so it says in the English, enter by the narrow gate. Narrow. Right there. What is that in Spanish? And enter by the narrow gate. Okay. Narrow. What is the Spanish word? Narrow? Yeah. Estrecho. Okay, put that up there. Just the other word. Verse 13, that word, narrow. Whatever it is in Spanish. Okay. Sí. All right, then also in verse 14, what is the word in Spanish for the word small? Small? Small in verse 14. For the gate is small. No, pero es otra palabra. Let me check that. Sí, son sinónimos. They are synonyms. Ah, uh-huh. That's what you want. 14, and put it up there. Here? Yeah. Okay, now this brother said that these two words are synonyms in the Spanish Bible. Ahora, yo les dije que estas dos palabras son sinónimos en español. Okay, so these two words, put an arrow there. Like this? Yeah. This is the same Greek word, stenes. Well, at least this is it in English. Stenis, however okay. You want to put that out. That would be difficult for me, but I think it's just any. La misma palabra para estrecho y angosto, que son sinónimos, está en versículo 3 y versículo 4, es la misma palabra en griego para la traducción, que es stenes. Así se escribe en inglés,
probablemente en español solamente se le agregaría una E. De todas formas, pueden todos luego verificarlo. Pero así es en inglés. Esthenes es la palabra en griego. All right, now, in verse 14, how is that translated in Spanish? There's another use of the word narrow. No, in Spanish, there's only two words. Okay. Do they use the same word for narrow here as they do there in 14? 14 and 13. No. It's a different word? They use the first word and the second word. No, no. In both verses. First they use this word. Yes. And then they use it down here. Yes. No, this word they use it here and they use a different word here. All right, they use a different word there. But it's the same word in the verse 13. All right. What I'm trying to call to your attention is verse 14. There's another word that's in here. I don't know what that is in Spanish. 14. The second use of the word narrow. Two. Here? Yeah. Okay, this Spanish word is translated from a Greek derivative called theba. Ahora, esta palabra angosto es traducida de una palabra derivada en griego. What is the word? ¿Cómo es? Thebo. Thebo? Thebo. Thebo. Thebo, and there's other forms of it, but generally that is. La palabra en inglés es thebo. So, I'm going to write that in the board. Go ahead. En griego. I'm going to write that in the board. Where's the word? Right here. Thebo. Thebo. Okay. Esa es la palabra en griego, pero así se escribe en inglés. Lo que sucede es que en la versión en inglés de esos pasajes se usan diferentes palabras que son sinónimos todos para hablar del camino estrecho o angosto. En cambio, en español solamente se utilizan las palabras estrecho y angosto como sinónimos. Entonces, el juego de palabras es diferente en español e inglés, por eso es la confusión. Y eso tiene que ver más que todo con el estilo. Es el estilo del Okay, what you need to understand is this Greek term is used 55 times in the New Testament. Ahora, lo que necesitan entender es que esa palabra griega es usada 15 veces en el Nuevo Testamento. In the Greek New Testament. En el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento. However, this is the only place of the 55 occurrences where it's translated this way, and I think that's probably true in the Spanish Bible too. I'm not sure. Okay, esta es, de esas cinco ocurrencias, esta es el único lugar en donde esta palabra griega es traducido de esta manera. Al menos es así en inglés. El profesor no está seguro si es lo mismo en español. Does this at least mean in Spanish? It's similar to these as far as it being narrow. Yes. Is that the sense? Okay, so that's what I want you to get. The sense is here, this is narrow, this is narrow, this is small. Ahora, lo que quiero mostrarles es que el sentido es que esto es estrecho, pero esto es pequeño. Here's how the other 54 occurrences of the term are used. Ahora voy a mostrarles la manera en cómo esta palabra es utilizada en las otras 15 apariciones. Tribulation. Tribulación. Affliction. Aflicción. Trouble. Problemas. Anguish. Angustia. Persecution. Persecución. Burden. Carga. Suffer. Sufrimiento. Now, with that understanding. Ahora, con ese entendimiento. Let's now look at this again and look at your Bibles. Vamos a ver de nuevo a lo que está en la pizarra y a nuestras Biblias. So verse 14, what he's saying is. Ahora, en el verso 14, lo que él está diciendo. For the gate is small. Es que la puerta es pequeña. And the way is narrow. Thebo, y el camino es angosto, tilbo. That leads to life.
que el que lleva la vida. It's a way of tribulation. Es decir, es un camino de tribulación. The way that is narrow is a way of persecution. El camino que es angosto es un camino de persecución. Affliction. De aflicción. Burden. De carga. Trouble. De problemas. Affliction. De aflicción. All of those things. That's what Jesus is saying. Todas esas cosas es lo que Jesús está diciendo acá. The picture here is this. The gate is small. La imagen acá que Cristo quiere mostrar es que la puerta es pequeña. Which is Christ. La cual es Cristo. He's the only gate. Él es la única puerta. But once you walk past that gate, pero una vez que tú pasas es por esa puerta, now you enter the narrow way. Ahora entras a un camino angosto. It's like going through a mountain gorge with mountains going way up on the sides. Es como subir por unas montañas muy muy altas. And those mountains close in on you. Y el camino dentro de esas montañas comienza a cerrarse, Un cañón. Un cañón, perdón. And there are afflictions. Y hay aflicciones. And persecutions. Y persecuciones. Burdens and suffering. Cargas y sufrimientos. The narrow way is a tough way laden with trials. El camino angosto es un camino difícil en el cual hay muchas pruebas. Trials over sin. Trials. Trials. Pruebas del pecado. Trials over living in a fallen world. Pruebas de vivir en un mundo caído. Trials over contending with the powers of darkness. Pruebas al combatir con los poderes de la oscuridad. These trials are used of God to mold us into the image of Christ. Estas pruebas son usadas por Dios para moldearnos a la imagen de Cristo. This is the picture of what Paul was teaching in Romans chapter 8. Esta es la misma imagen que Pablo usa en Romanos capítulo 8. Verse 29. Versículo 29. Romanos 8:29. Romans 8:29. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Okay. I want you to note on that text that we are to be conformed into the image of Christ, of His Son. Ahora, lo que quiero que observen en ese texto es que dice que debemos ser conformados a la imagen de su Hijo. How does that happen? ¿Cómo sucede eso? The narrow way is how it happens. Por el camino angosto, así es que sucede. It's interacting with crisis. Es interactuar con las crisis. God uses these things to press in on our lives. Dios usa estas cosas para presionarnos en nuestras vidas. But the end result is that we would be made into the likeness of Christ. Y el resultado es final es que vamos a ser conformados a la imagen de Cristo. This is the Christian walk. Este es el andar cristiano. That's it. Eso es. It's a difficult path. Es un sendero difícil. But it's because God loved us. Pero es debido a que Dios nos ama. You'll note here in the text that it says, for those whom he foreknew. Y pueden observar aquí en el texto que dice es... Perdón. Perdí el texto. Pueden observar acá que en el texto dice que es para los que él antes conoció. For those whom he foreloved. Para los que él amó de antemano. For those whom he set his affection upon. Para aquellos los cuales puso sus afectos de antemano. These he predetermined. A esos él predestinó. That we would be conformed to the image of his son. A fin de que fuesen conformados a la imagen de su Hijo. That is what makes every day a great day. Eso es lo que hace que cada día sea un gran día. Whatever crisis you're in. Cualquier crisis en la que estén. Whatever bad news you're dealing with. Cualquier mala noticia que reciban. It is still ordered of God. Is it still? Still. Ordered of God.
ordered of God. Aún así es una orden de Dios, está en los planes de Dios. To make you into the man or woman of God that he's purposed for you to be. Aún así está en los planes de Dios hacerlos a ustedes los hombres y mujeres que él quiere que ustedes sean. That is why I always say to believers. Esa es la razón por la que yo siempre le digo a los creyentes. Suffering. El sufrimiento is never for nothing. Nunca es en vano. Suffering in the body of Christ always has meaning. El sufrimiento dentro del cuerpo de Cristo siempre tiene significado. But note the contrast. ¿Latón? Note the contrast. Pero observen acá el contraste. Suffering happens with people in the world. El sufrimiento también le pasa a las personas del mundo. But in their lives, it has no value. Pero en sus vidas no tiene ningún valor. There's no eternal significance. No tiene ninguna implicación eterna. But not for the Christian. Pero no es así para los cristianos. It always has meaning. Siempre para los cristianos tiene significado. So here you are, maybe 3, 4, 5 years from now, you're out at a church somewhere. Así que vamos a imaginar que de acá a 3 o 4 años ustedes están en alguna iglesia. And it's not going well. Y no les está yendo bien. Maybe some people that you've been working with for 3 years just ended up moving because of a job. Quizá algunas personas con las que ustedes habían estado trabajando por esos 3 años de repente se va porque tenían algún nuevo plan o un nuevo empleo. And maybe the giving in the church isn't what you'd hope it would be. Y quizás el esfuerzo de la iglesia y lo que la iglesia da no es lo que ustedes esperan. And you're feeling like, have I missed the will of God? Y ustedes empiezan a sentirse y a pensar como, ¿será que me he pasado por alto o será que no entiendo la voluntad de Dios? You are right in the middle of the will of God. Pero quiero decirte que en ese caso estás justo en el medio de la voluntad de Dios. Because the struggle that you're in is part of God's work to make you into the man of God he wants you to be. Porque la lucha en la que estás es parte de la obra de Dios, la cual es hacerte lo que él quiere que seas. That's what gives you hope. Eso debería darte esperanza. That's what makes you want to get out of bed in the morning. Eso es lo que debería hacer que te levantes en la mañana. Your rest and confidence is in God. Tu descanso y confianza están en Dios. Who is predetermined from eternity past. Quien ha predestinado desde el pasado. That you would become a man of God. Que tú te convertirías en un hombre de Dios. In that respect, you can't miss. En ese sentido, tú no puedes fallar. Because he loves you that much. Porque él te ama mucho. ¿Preguntas? Juan. ¿Por qué el cristiano debe sufrir si Cristo ya sufrió por él? ¿Acaso no es suficiente que Cristo ya sufrió? Why the Christians must suffer if Christ already suffered for them? Why do Christians suffer? No, why Christians must suffer. Why do Christians have to suffer? Have to suffer if Christ already suffered for them. Because ¿por qué? We are walking in his path. Estamos caminando en su sendero. Paul says to Church of Philippi. Pablo le dice a las iglesias en Filipos. He says to the church, have this attitude. Él le dice a las iglesias. A la iglesia, tengan esta actitud. That was also in Christ Jesus. Que también estaba en Cristo Jesús. That although he existed in the form of God, que aunque él existía en la forma de Dios, did not regard, I can't pull that from my mind. Let's read the whole thing. Yes. Philippians chapter 2, beginning of verse 1. Vamos a leer Filipenses 2, del 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Okay. Jesus starts at a place he could be no higher. Ahora, Cristo estaba en un lugar en el que no podía estar más alto.
He ends in a place he could be no lower. Y termina en un lugar en el que no podía estar más bajo. And Paul says, y Pablo dice, this is how you do it. Esto es lo que ustedes tienen que hacer. We keep going down. We keep going down a spiritual ladder. Debemos ir bajando las escaleras espirituales. Because we're learning to walk in the steps of the Lord Jesus. Porque estamos siguiendo los pasos del Señor Jesucristo. And Jesus, look, the Hebrews writer says, Jesus learned obedience through the things that he suffered. Y el autor a los Hebreos dice que Jesús aprendió obediencia o aprendió a obedecer a través del sufrimiento. Why would we think it would be any different? ¿Por qué nosotros creeríamos que vamos a ser diferentes a él? ¿Entiendes? Pues que se dijo que Cristo aprendió a obedecer en el sufrimiento, o sea, que antes era desobediente. Does that mean that this is another question out of the topic, but he's asking about your statement that Christ learns obedience through suffering. Does that mean that Christ wasn't obedient before? No. It just means in his humanity, he learned obedience through the things that he suffered. No, eso solo significa es que en su humanidad, como hombre, aprendió a obedecer a través del sufrimiento. But suffering, what I'm trying to get you to see is, when you said, Jesus Christ is Lord of my life. Ahora, cuando tú dices, el Señor Jesucristo es el Señor de mi vida. You signed up for walking in the path of Christ, which is the way of suffering. Tú lo que estás haciendo es suscribirte al sendero de Cristo, el cual es un sendero de sufrimiento. It's a narrow gate with a narrow way that presses in on us. Es una puerta pequeña que lleva a un camino angosto que siempre nos está presionando. It's so narrow. Y es tan angosto. See, and we come into the body of Christ, and we have all this sin that's around us. Que cuando estamos dentro del cuerpo de Cristo tenemos mucho pecado que nos rodea. You know, I've got my addiction to pornography. I got that over here. Tengo, por ejemplo, mi adicción a la pornografía por este lado. And I'm really in love with the world, so I got all my clothes and all my special things that I love with it. Entonces también tengo amor por el mundo y de este lado llevo toda mi ropa y mi amor por las cosas que compro. But as I'm starting to walk along this path, it's so narrow, I can't bring all this stuff with me. Y mientras voy caminando por este camino angosto, puedo apenas andar y respirar por todas estas cosas que llevo a mi lado. I'm learning that the Christian path, all this stuff that it doesn't really matter and is evil, ends up falling off along the path. Can you repeat that? All of these things that are part of the world end up falling off because I can't carry them on the path. Y finalmente, todas estas cosas del mundo que yo vengo trayendo, las dejo, las abandono, porque dentro de ese camino no las voy a poder finalmente llevar. Es como que estas cosas no caben en este camino y el camino es tan angosto que solo entras tú sin esas cosas. And the suffering that I encounter, y el sufrimiento al que me enfrento is ordered of the Lord to be used to make me into a man of God. Es parte del plan de Dios para hacerme un hombre suyo. ¿Otras preguntas? Alejandro. ¿Qué relación hay con el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro? He's asking about the relationship between the judge to others, the golden rule, and the prayer, and prayers. Well, he's still showing this is a Christian, this is a person that says they're a Christian that really isn't, and this is an unbeliever. Él todavía está mostrando aquí en este texto lo que ya se ha mencionado antes. Una persona que es cristiana, una persona que dice ser cristiana y no lo es, y un incrédulo. The guy that says that he's a Christian but really isn't, he's not going to walk that way. La persona que dice que es cristiano pero realmente no lo es, no va a caminar por el camino angosto. The unbeliever looks at the gate and says,
Forget that. I'm not going there. El incrédulo que nada más ve la puerta desde afuera dice, no, olvídalo, yo no voy a entrar por ahí. The linkage here is this particular part of the Sermon on the Mount is dealing with relationships. Ahora, la relación entre estas tres cosas es que Jesús en esta porción del Sermón del Monte está tratando con las relaciones. And I gave you an outline of four categories. Y les di un bosquejo de cuatro categorías. We've only dealt with one. Y solamente hemos visto una. Two ways, narrow and broad. Dos caminos, el amplio y el angosto. And he's giving you this information so that it would give you the lens to be able to see this is the Christian life and this is non-Christian. Y Jesús lo que está haciendo es dándote los lentes para que tú puedas ver mejor y diferenciar cuál es la vida cristiana y cuál no es la vida cristiana. Remember, in the introduction, ahora recuerden, en la introducción, I said probably what we've got here is Jesus doing teaching over an extended weekend. Les dije que lo que Jesús estaba haciendo acá en el Sermón del Monte era dando una enseñanza durante que probablemente duró todo un fin de semana. And so you've got a condensed version of what was said on this sermon that probably went over a couple days. Entonces lo que hay que hacer en un caso así, un sermón que duró varios días, es resumirlo, condensarlo. The Holy Spirit said these are the salient points that must be transmitted to the people of God. El Espíritu Santo dijo, estos son los puntos esenciales que deben ser transmitidos al pueblo de Dios.